Mi mamá era de las personas que nos prohibía leer. Yo era muy lectora, pero lo hacía siempre a escondidas. Y libros que me traía un tío, un hermano de mi mamá que se llamaba Luis. Cuando yo tenía como unos 11 años, mi mamá una vez lo sacó de la casa corriendo por traer el manifiesto del Partido Comunista. De ahí salían los libros. Y entonces, y aparte era militante del Partido Comunista. Entonces él nos llevaba libros y la única que, pues tardes enteras sin hacer nada, pues yo me sentaba a leer. Y leía todos los libros y esa vez mi mamá pues nos pilló el manifiesto del partido. Entonces mi mamá lo echó de la casa y me quemó esos libros. Después entonces para podernos encontrar con mi tío Luis, él iba a la salida del colegio, nos llevaba a tomar onces y nos daba los libros y entonces dentro de los textos escondía los libros para poderlos leer. Yo vine y compré un lote en el barrio Pedro Pablo Bello, cuando les iban a empezar. Después de que, como al año, año y medio de que yo compré mi lote, ahí fue cuando quedé embarazada de la niña. Se afilió a la Unión Patriótica, que era el proceso de paz, que estaban unos excombatientes que iban a entrar al Senado, y bueno, más o menos un proceso similar al de ahora. Y yo entré a militar, primero era directiva de Provivienda y ahí me invitaron a militar en la Unión Patriótica y me dieron un libro antes de entrar a militar que se llamaba La Unión Patriótica, El Poder Popular. Y entonces yo leí el libro y yo dije, no, sí, esta es la Colombia que yo quiero, esto es lo que yo quiero para mis hijos. Y empecé y desde ahí pues nunca me salí. En ese momento sí, me sentía feliz. Pues porque tenía, primero, no era una casa muy lujosa, eran dos piezas en material y era la cocina, era en teja de zinc, pero me sentí libre. Me sentí contenta y me sentí como que mi vida había tomado un sentido, como que de pronto mis hijos y los hijos de mis hijos podían tener una Colombia diferente.